Hola, hola, Cayolas. Soy yo, Rey, de vuelta esta noche. Es noche, ¿qué día es hoy? Miércoles 22 de diciembre. Y les quiero hacer otro video. Ya les subí el video de la ¿cómo se llama? Del tag de Navidad. Como ven, aquí está mi mesita esta que últimamente he estado usando. He estado decorando, o bueno, no decorando, pero acomodando las cosas que quiero que vean aquí en este lado. Y bueno, hoy les traigo mis últimas compras del año. Les quería hacer la última cacería del año, pero no creo que vaya, no creo que vaya a poder. No creo que no, va a haber, creo que no voy a tener tiempo para hacerles una última cacería. Y además, las últimas veces que he ido de cacería no he encontrado nada. Entonces, digo, les voy a enseñar las últimas cosas que compré del año. Una cacería que hice, pero que no grabé. Eso fue un truco bien chistoso que ahorita les enseño que lo que hice. Pero bueno, como se dan cuenta, aquí no está aquí está el Creative World con nosotros. Aquí está conmigo acompañando con su gorrito de Navidad. Se lo quité. Oh, se lo quité. Fui a la tienda del dólar y encontré esto. Y esto viene con ese gorrito. Esto es para que lo pongas en una botella de vino y ese gorrito se lo pones encima de la botella de vino. Y bueno, iba a hacerles a mis Creative Worlds unas ropas navideñas, pero ya no me dio tiempo. Como siempre, el año pasado quería hacer lo mismo y el año anterior también, pero no se pudo. Bueno, no pude. Ay, como se dan cuenta, aquí tengo mis pequeñas decoraciones navideñas. Aquí los trolls. Ahorita que termine de este video, les enseño un poquito más de lo que hay para acá que he estado acomodando. Pero bueno, primero que nada les voy a enseñar mi compra. Mis compras que hice de la tienda del Dora. Fíjense lo que encontré. Y no los voy a abrir ahorita porque estas van a ir en las calcetas de navideñas de las niñas. Ahí se las voy a meter. Fíjense, estas son por $1. Dreamtopia. No sé cuándo salieron y de dónde salieron. Hay muchas cositas de estas en la tienda del dólar, y compré algunas. Estas, compré otra. Este juego de té que los vi en Instagram. Digo, voy a ir a ver si me encuentro uno, y me encontré tres porque ya les dejé que abriera una trina para que juegue con ese. Y fíjate que unas cositas están. Vienen dos platos, dos tazas, la tetera, el pastel y una charola. Y acá está otra, que es lo mismo. Estos en la tienda del dólar siempre hay, todo el año. Compré unos cuantos para muñecas de Barbies, para poner. Eso está bien si tú tienes Barbies, muchas Barbies, y bueno, y vives en Estados Unidos y tienes Barbies, que es difícil que encuentres zapatos, tú vas a la tienda del dólar y puedes comprar muchos de estos para ponerle zapatos a tus muñecas. Está chido. Y aquí está otro. También compré este ya lo había comprado antes, pero luego los pierden las niñas. Trae unas gafas, cadenas. Y yo me imagino que estas son para las Chelsea, o no sé si es para Barbie. Porque se me hacen como muy chiquitas para que vayan encima de la cabeza estas. Pero bueno, ahí está. Eso. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa? ¡Oh! Encontré este hace mucho tiempo y estaba limpiando y lo encontré. Es como. Pero esto no le queda a Barbie. ¿Estos zapatos? Ahorita vamos a abrir este porque ya me entró algo. ¡Oh! Miren, ya me entró una idea. Estoy viendo una muñeca aquí que tengo. Ahorita vamos a ver eso. Pero ahorita abrimos este. Estas son las Backpacks de Chelsea. Compré muchas de estas que las voy a poner en los stockings, las calcetas navideñas. Y vamos a abrir esta. Esta sí la vamos a abrir porque compré unas cuantas más y quiero ver cómo se ve. Vamos a abrir esta. Por $1 trae cinco piezas. Trae tres, cuatro piezas. Traes la bolsita y ahí le puedes poner las cositas. Se me hizo chistoso que se podría ver. Trae una libretita. A ver. ¿Para qué es? Pero esto es cuando vas a la escuela, en ciertas partes de la escuela, te pones esto para que puedas cruzar la calle de la calle a la escuela o de una calle a otra. Y se para el tráfico. Eso es lo que pienso que es. Y último es un jugo. Y está súper cute. Es súper cute. Oh my god. Es the cutest thing. Y pues no tengo una Chelsea para que se las pongamos. Pero ¿qué tal si lo ponemos a una Herdorable? A ver, chiquitita, dime por qué. A las Herdorables. A ver. Le queda perfectamente una Herdorable. Oh,
Wow, qué chida, ¿eh? Y compré tres de cada color. Era cruz amarilla, verde y rosita. O amarilla, azul y verde. No recuerdo, pero bueno. Si me acuerdo, les pongo por aquí una foto. Porque les tomé fotos. Pero ahí está, fíjense, le quedan bien a estas. Bueno, está súper cute. Y otras cositas que compré. Estas muñecas las encontré hace casi ya van por 3 semanas. Por esta querían $4.99, es locura. Esta es una B&M, nada más yo quería la cabeza. Yo creo que le quitaron la cabeza y se quedaron con el cuerpo. Hicieron intercambio de cuerpo y cabeza. Y yo nada más quiero por la cabeza y costaba $4.99, pero me esperé. Bueno, lo que hice, estas cuatro las agarré y las escondí. Digo, cuando el color de rojo que esté de 99 centavos, las compro. Y eso fue lo que hice. Cuando estos ya estaban en 99 centavos, fui y las agarré, las tenía escondidas ahí en la misma tienda y las compré en 99 centavos porque querían $5 por algo que les regalan. Estos son juguetes regalados ahí a la tienda. Y luego estas maxi teens, porque quiero hacerles. De estas no tengo, tengo una morena nada más, creo. Y las otras que tenía no tienen pies y creo no sé dónde quedaron esas. Estas también costaban $3.99, las escondí. Y esta semana fueron de 99 centavos, empezó la baja hasta 90 centavos. La etiqueta anaranjada es 99 centavos esta semana. Entonces fui, las saqué y las compré. Porque en un futuro les quiero hacer videos de mi colección MGA, porque tengo muchas muñecas diferentes de la Kojima. Sí, es de MGA, ¿no? Sí. Sí, es de MGA, desde el año 2009. Ajá, de las Custom Brats. Porque esto me faltaba, me falta otra por ahí que voy a buscarlas todas para que en un futuro les ponga todas las muñecas que tengo que son marcas MGA. Como la evolución MGA, y por eso compré fueron mis últimas compras de segunda mano, sería de mi última cacería, literalmente, porque ahorita no voy a regresar hasta el año que viene, primeramente Dios. Bueno, y ahora lo que les quiero enseñar es esta hermosa Barbie Extra Mini. Estas Barbie Extra Mini, como lo que dice mi amigo Jairo. La muñeca que nunca esperaste, que nunca esperabas, pero ahora todo mundo quiere. Yo cuando empecé a ver las imágenes de estas muñecas en Instagram, yo pensé, lo primero que pensé, digo, oh, es un creative, unas nuevas creative worlds, una creative world, unas nuevas, ¿cómo llaman? Cave Club Dolls. Yo pensaba que eran unas nuevas eso, ¿no? Porque vi que era una como una desnuda y todo, ya después. Con el tiempo vi que eran las Barbie Mini Extra, no sé, las Barbie Extra Minis. Y no pensé que fueran a salir este año. Pero ya saben, como que una vez que ponen las cosas en Instagram, ya todos aparecen, ya empiezan, ya es que porque ya vienen en venta. Por lo regular, me iba a esperar, digo, me iba a esperar, pero según se la compré, esta es su cumpleaños de Trina, que ni siquiera se la envolví, ni ya ni se la di. Pero nada más había esta. Quiero todas, estas muñecas me gustaron completamente todas, no tengo una preferida, ninguna es mi preferida y es raro que unas muñecas me gusten así y que no tenga una preferida entre las cuatro y quiero todas, cuando pueda y tenga la oportunidad de comprarlas, quiero comprarlas todas, pues ahí como dicen Barbie Mini, Barbie Extra Mini, es la morenita, aquí pueden ver en el plástico cómo se ve en el empaque, trae dos diferentes colores de zapatos y aquí se puede ver cómo está, ¿verdad? Y la vamos a abrir. Esta costó $15. El precio. Ay, se bien. Ay, bien fácil. Ay, miren, qué bien. Esta se puede guardar como para hacerlo. Ah, no, no se puede guardar porque está horrible eso ya, ¿no? Pero si lo quieres, puedes poner allí. Que se puede poner una foto así. Y órale. Miren, miren, esta foto es mía. Cuando estaba niña, o cuando era más joven, según yo era un cholo, pero es otra historia, algún día les contaré mi historia de cholo. Me juntaba con unos cholitos yo. Y estas niñas siempre andan agarrando mis fotos y ya me las rayaron y mejor la puse aquí, digo, ahí estoy para que me vean bien cerquita. Y pues puedes poner una foto ahí así, ¿no? Pero bueno, ese es otro rollo. Bueno, ya ni que les quería decir, bueno, vienen con un estante que. Todo el mundo he visto reviews. Había muchos reviews en inglés. Hay una persona que luego, luego que no sé cómo las consiguió luego, luego.
Y ya hizo review. Y digo, ¿qué? Apenas cuando vi que los estaban anunciando en Instagram. A lo mejor porque yo siempre ando tardado en las cosas nuevas. Siempre me tardo para descubrirlas. A veces ni me doy cuenta hasta que ya alguien me menciona o que me dicen algo. Pero viene con su estante. Un mini estante y súper chiquito y bien bonito. Y dice Barbie Extra Mini. Y esto ahí está. Y vamos a sacar a esta nena. Es muy súper, súper, oh wow, se le quita todo, ¿eh? Es súper, súper fácil de esta se puede pegar no, por ahí. Es muy fácil de abrir. Esta es bien, se puede pegar por ahí en algo, no sé si alguien sabe, eso lo vamos a pegar por ahí. Y pues esto no, esto es nada más el paquetito. Está bien hecho, está muy, muy, muy simple y me encanta la simplez. Y lo que no me encanta son estas, pero es bien fácil de quitarlas, ¿no? No, fíjate, es un como resorte. Bueno, no todas son buenas. Unas son un resortes y otras no. Pero ya saben. Oh my god. Tiene que odio de eso. Pero ya está. Los resortitos son más fácil. Y ya saben cómo soy de tosco. Oh my god. Tiene unas. ¡Ay! Ok. Bueno, ahí está. Ahí está el desempaque para que vean. Y, oh, fíjense que. Wow. En persona son súper. Oh my God. Están súper bonitas y delicaditas. Su cuerpecito. Oh my God. Este cuerpecito pensé que era más grueso. En video se ve más grueso, se ve más. Pero es un cuerpo muy, muy delgadito, muy bonito. Es que odio estas cositas y no traje para cortarle, pero espérenme, ¿eh? Ya saben que yo le muerdo. Es que no la quiero echar a perder. Pero estoy súper enamorado de estas nenas. El cabello está muy buena calidad. El precio, me he dado cuenta que gente dice que, bueno, no todo el mundo, dicen que, ay, que el precio está muy caro. Como, pienso como que sí, como que no, ay, no, el precio. Permítanme. Ya la va bien, pero ahí está. Fíjense qué hermosura, ¿eh? Trae sus aretitos. Oh, trae un choker, una necklace, una cadena. Trae este de, como que es una, ¿cómo se llama? Una bolsa, no sé qué, y es ajustable. Qué linda, ¿eh? Les vamos a quitar para que se den cuenta. Estas muñecas me sorprendieron y me gusta muchísimo. Aparte de que me gusta muchísimo el cuerpo, la articulación que me gusta, porque yo estoy loco con las articulaciones, porque tengo otras muñecas que he querido articular de hace años atrás. Y nada más ahí están esperando que salgan las muñecas articuladas. Y esta, en un futuro, estoy seguro que las voy a encontrar en la tienda de segunda. Y pues ahí voy a aprovechar para... ¿cómo se dice? Para usar esos cuerpecitos para otras muñecas. ¡Ay, qué! Es que no sé ni les puedo explicar. No estoy siendo exagerado. Pero su cuerpo... Les digo que vi unos reviews y pensé que el cuerpo era un poquito más grueso. Yo creo que en video se ve un poco más grueso, pero es muy, muy delgado y muy delicado. Muy, muy delicado, muy bonita. Esta articula de aquí, de las pies. Y es perfecto. Estas muñecas no necesitan tener articulación en las manitas, porque siento que sería muy delicado y se perderían rápido. Estas muñecas sí está súper bien. Me encantan. Y... les decía que pensaba que era, ahorita vamos a comparar con uno. Pensé que era un molde Cave Club, pero no es. Eso es lo que pensé, digo, a lo mejor hicieron unas nuevas Cave Club, pero no, ya es picado. Pero fíjense el tamaño, con una Cave Club. Está súper chiquita. Qué chulada, está súper chiquita. Oh my gato, miau, me encanta. La vamos a comparar con una... Oh, todavía es un poquito más grande que una Hair Durable.
Yo creo hasta los zapatitos de los adobos le quedan así. Se puede. No, pues sí, fíjense. Aquí pueden hacer mix and match. La ropa de los adobos, estoy seguro que les queda. Oh, sí. Wow. ¡Qué chido! Oh my god, fíjense. Este, estoy seguro que esta backpack les good, le va a quedar también a ella. Esto es algo que quiero. Y nada más encontré esta. Ay, quería que tan siquiera que hubiera dos para que me comprara otra. A ver, vamos a ver si, cómo les queda el backpack. Estoy seguro que le queda el backpack. Wow. Yes. Oh, perfecto. Este, estaba mirando también un review que hizo My Froggy Stuff, esa señora, y le quitó la cabeza y se la cambió con una de Chelsea, creo. Y eso también es una buena idea, pero yo tengo otras muñecas a las que quiero ponerle articulación. Pero en un futuro, ahorita no, hasta que las encuentre de segunda mano. Oh my god, me encanta, me encanta. Ay, come on, come on. Ahí está, fíjense, le queda bien la bota de las. Estoy seguro que la ropa también le queda. Oh no. Tal vez la ropa no le quede, pero las botas de las. Las, ¿cómo se llaman? Las estas. Ay, ya saben que yo siempre pierdo. Ah, bueno, hasta el zapatito está súper chiquititititito. Luni, luni. Este, el pie derechito. Muy, muy delicadas, muy lindas. Es algo, este, en comparadas con una Rainbow High, con una de estas, no sé cómo se llamaban. ¿Cómo le decían estas? Unicorn Surprise, creo eran, o no seguro. Ahí está el tamaño. ¿Qué otra? Con otra la acompañamos con una. Una este. Barbie de estas. Un Creative World. Uy. Fíjense. Una Kelly, creo es. La Kelly todavía está un poquito más chiquita. Pero allí está. Oh my god, están súper chulas. Me sorprendieron. No me lo imaginé. Hasta con una Rainbow High. Trae su abriguito. Su abriguito está súper, súper suave. Oh my god, se siente bien suave. Es algo, una calidad muy bonita. Muy bien cosido por dentro y por fuera. Y súper, súper suave. Esta calidad es mejor que. Bueno, no puede ser mejor porque no he comprado esas muñecas. Este, y aquí se puede poner uno en su estante. Ya vestidita. Ay, come on, come on. Este. Ay, qué chulada. Está súper chula, ¿eh? Fíjense. Oh my god. Está súper hermosa. Ahí vamos a comparar con una. El tamaño de una. ¿Cómo se llama? Chelsea. No sé cómo se llaman estas. No me acuerdo cómo se llaman. Este. Skipper. Está entre. Está entre mediana. Y aquí está esta hermosura. ¡Ay, Dios mío! Ya no les quiero hacer el video más largo. Pero antes de que termine con este video, este. Bueno, este va a ser el último. Este va a ser el último video. Trae sus gafas también. Va a ser el último video del año. Por lo visto, porque ya está muy largo. Ya saben que últimamente les he dado muchos videos muy largos. Y pues así han salido. No los planeo. Ahí van saliendo. Este. Esta, hace mucho tiempo la compré ropa de como para Barbie, pero Barbie de las del dólar. Las Barbies del dólar no les queda. La ropa de las Barbies del dólar no les queda. Hold on, Trina. A las Barbies del dólar. Luna, hold on. Las Barbies del dólar, la ropa de las Barbies del dólar no le queda a Barbie. Let me see something, Luna. Let me see, I'll give to you. Never mind. Este, ¿y esta ropa le puede quedar a estas? No, los zapatos que traen aquí están chiquititos, ¿verdad? Ay, no ni los enseño, vendría esto por hasta por acá. Estos zapatos están súper chiquitos, que venían en esta. Y estos niños que es un poco difícil encontrarles zapatos, y quería ver si les. Ay, sí. Dime que le entra. Oh, no les quedan. Pensé que le iba a quedar. Estaba casi seguro que le iba a quedar, pero no, este. Es el mismo tamaño, simplemente que no le entra. Tal vez si lo. Porque es el mismo tamaño. Sí le debes de entrar.
No, no le entra. Sí, pero bueno, eso es todo. Va a ser el último video de como de, no, hola, como de muñecas y todo. Todavía voy a regresar y hacerles un último video del año. Va a ser como el último video de cacería o de compras. Va a ser el último video. O las últimas compras, no sé cómo va a titular, pero las últimas compras de este año. Y ya luego les voy a venir con otro video más personal o algo así. Más, me voy a sentar en el frente de la cámara y vamos a platicar. Tal vez hasta algún en vivo, no sé. Ahí me dicen ustedes si quieren que les haga un directo un día. Que es que lo único que no sé cuándo hacer los directos. No sé qué hora ni qué onda. Pero bueno, crayolas, nos vemos. Espero que les haya gustado este video. Ya ha sido 20 minutos. Y nos vemos a la próxima. Bye.